Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, y en esta ocasión les traigo, ¿qué Bumblebee ganaría, si el del universo de Michael Bay, o el nuevo Bumblebee Bocho del reboot? Sin más, espero que disfruten el video, y que este mismo sea de su agrado, empecemos. En primer lugar hablaré del Bumblebee del universo de Michael Bay, y las características de este son, un tamaño de 4,9 metros, una altura bastante decente ya que no es muy grande, pero sí duplica al Bumblebee del reboot que es muy pequeño, además de que en cuestión de fuerza puede derrotar a decepticos como Barricade, a Soundwave y a Rampage, a pesar de que en este caso era superado en tamaño, aparte del hecho de que también estaba Babeish, lo cual hacía que ganar fuera más difícil, pero además de esos ejemplos de Mato a Brawl que parecía ser invencible en Transformers 2007, por mencionar otros como Mohawk en El Último Caballero, y eso fue 3 en cuestión de fuerza. Ahora pasando al armamento que este tiene, está el cañón en que se transforma su brazo, los misiles que tiene en los hombros, la máscara de batalla, el arma que dispara misiles y destruye cosas que solo utiliza en Transformers 4, la ametralladora de la Segunda Guerra Mundial, y su martillo de la quinta película. Hasta el momento se escucha muy superior, ¿no lo creen? El otro punto es la estrategia, y este analiza muy bien la situación a la que se enfrenta, pero si es sorprendido suele ser muy vulnerable. Un ejemplo es cuando es congelado en Transformers 2007. Ahora pasemos a las características de Bumblebee Bocho, y al final veremos quién es el ganador. Ahora hablaré del nuevo Bumblebee, el Bumblebee de los 80s, que carece de tamaño, con una altura de 11 pies. Hablando de la fuerza de este personaje, debo decir que no es mucha, ya que en todas las ocasiones que se enfrentó a Shatter y a Dropkick le dieron una paliza, hasta lo llegaron a matar, pero pudo darle algo de batalla a Blitzwing, y de aquí partimos a la estrategia del personaje, la cual también es muy buena, por la manera en que logró matar a Blitzwing, pero en muchas ocasiones es bastante torpe, como cuando destruye la casa, y hablando de sus armas solo tiene la máscara de batalla y su cañón. Ahora llegando a la conclusión, sin más explicaciones, yo creo que sin duda el Bumblebee del universo de Michael Bay es superior en todos los aspectos ya mencionados, y fácilmente podría ganarle al nuevo. Sin más, hasta aquí llegamos con el video, espero que les haya gustado, y si fue así, suscríbete que es gratis, y el botón de suscripción no se va a descomponer. Nos vemos en el próximo video.